Listo. Hola, ¿qué tal, alumnos y alumnas de Prepa en Línea CEP? Es un gusto para mí estar con ustedes en esta nuestra primera sesión síncrona, sesión en la que nos vamos a conocer un poquito, sesión en la que vamos a conocer un poco la forma en la que trabaja Prepa en Línea CEP y en la que trabaja este módulo más que nada. Vamos a explicar poco a poco cómo es que funciona esta plataforma, cómo es que funciona cada una de sus herramientas. Para ello, pues les pido poner atención y estar acompañándome durante la explicación. Les agradecería, chicos, que mientras vayamos explicando, si surge alguna duda, por favor, no la dejes para el final. En ese mismo momento que surge tu duda, hay un canal activado de chat en YouTube, en la sesión síncrona que estamos en directo. En la cual, pues tú puedes escribir tu duda que tienes y al final vamos a dar un espacio para preguntar y para más bien dar respuesta a todas estas dudas que tienen y no dejar nada sin responder, ¿sí? Cualquier duda, por más pequeña que ésta sea, yo te pido por favor que tú me la hagas saber. Utilicemos la gran ventaja, ¿no? De que no nos están viendo, de que no estamos en un salón de manera presencial, sino pues estamos en línea de manera virtual y podemos hacer uso de muchas de las ventajas que vamos a aprender en este modo vaya, de aprendizaje, vaya redundancia. Sé que probablemente sea algo nuevo para ti, primera vez que estás estudiando algo en línea. Pero créeme que poco a poco vamos a ir en este acompañamiento y poco a poco yo te voy a ir diciendo cómo es que tú tienes que ir haciendo las actividades, cómo es que tú tienes que ir utilizando los recursos, ¿ok? De hecho, para eso es módulo propedéutico, para que tú te familiarices con la plataforma y tú conozcas cómo es que funciona, ¿ok? Pues yo ahorita voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver que la presentación que está preparada y podamos revisar juntos la plataforma de Prepa en Línea CEP y explicar a qué se enfoca cada uno de los recursos, qué es lo que vas a hacer durante esta semana. Recordemos que todos los martes, sesiones síncronas, si Dios me lo permite y no pasa nada, aquí estaremos en sesiones síncronas en muy dado caso, los digo porque ya ha pasado, que no pudiera dar una sesión síncrona, pues yo les voy a dar un aviso, ¿sí? Entonces les comparto pantalla, ahorita me presento, ahorita digo todo lo de mí. Solamente que pues vamos a hacerlo mediante una presentación elaborada en PowerPoint. Para que tú puedas mirar lo que yo tengo aquí en mi computadora. ¿Ok? Hacer un minimizar. También les agradecería si mientras estamos en la explicación, porque alguna falla, a ver. Por el momento se va a mirar muy borrosa la explicación, se va a alcanzar a ver borroso, pero es como porque estamos en directo, porque estamos en vivo, ¿ok? Cuando ya terminemos esta explicación y se genere ya nuestro video grabado, ya todo se va a aclarar, ¿sí? Ir y vamos a empezar a explicar. Ok, chicos, módulo propedéutico, vamos a estar trabajando esta semana con la unidad número 1, que se llama Manejo de la Plataforma Educativa. Esta es nuestra primera sesión síncrona, fecha de hoy, 15 de agosto de 2017. Ok, les presento al equipo de trabajo. Mi nombre es María Guadalupe Rodríguez López. Yo estaré realizando la función de facilitadora durante todas estas 4 semanas, es decir, durante todo un mes, que son el tiempo que dura cada módulo. Prepa en Línea tiene una duración de 23 módulos, un módulo por mes. En esta ocasión tú no vas a mirar más de una materia al mes.
Podríamos asimilarlo de esta manera, ¿no? Tú durante todo un mes vas a mirar una materia, pasas otro mes y pasas otra materia. Son 4 semanas. Poco a poco vas a ir incrementando los diferentes campos de aprendizaje, ya sea de matemáticas, de comunicación, de humanidades, de ciencias sociales. Las materias poco a poco te van a ir relacionando con diferentes campos de aprendizaje, ¿ok? Mi nombre, pues lo repito, María Guadalupe Rodríguez López, soy licenciada en informática, egresada del Instituto Tecnológico de Tijuana. Creo que ya les puse ahí en mi perfil para que puedan conocer un poquito más de mí. Estoy radicando en la ciudad de Tijuana, Baja California. Actualmente, pues vivo con mi esposo y su servidora. Ok, en esta ocasión, tutor, no hay tutor en módulo propedéutico, sino hasta módulo 1, el siguiente módulo, que yo sé que todos van a pasar y que a todos les va a ir muy bien. Se me olvidaba, perdón, ese es el correo en el cual me pueden estar mandando información si es que así se requiere. ¿Ok? Módulo propedéutico no lleva tutor, puesto que es un acompañamiento para que tú conozcas la plataforma. En esta ocasión, pues solo estaremos yo como facilitadora. Supervisor de aseguramiento de calidad, que lo puedes abreviar como SAC, también lo podemos conocer así, ¿ok? En esta ocasión es el maestro Francisco Gallardo. ¿Quién es el SAC? El SAC es el supervisor de nosotros, los facilitadores y tutores, cuando hay tutor. Vendría siendo como nuestro jefe, algo así. Él es el que está encargado de vigilar nuestro trabajo, de estar en constante monitoreo con nosotros. Nosotros tenemos la función de estarle en constante comunicación con él. Vendría siendo, si nos vamos a una escuela física, como el subdirector, ¿ok? De la escuela. El correo de nuestro SAC es aseguramientodecalidad6@sems.gob.mx. Y tenemos un asesor tecnológico. En esta ocasión es Maleni Rojas Ordaz. ¿Cuál es la función del asesor tecnológico? Ojo, chicos, el asesor tecnológico no te va a resolver todas tus dudas o todo lo que las fallas que pueda haber en el equipo. Recordemos que hay diferentes responsabilidades. Puede ser que tu equipo de cómputo no esté bien, entonces esa es ya una falla por parte tuya. Pero si tú tuvieras alguna falla dentro de la plataforma, te recomiendo que te comuniques con la asesora Maleni a través de este correo que te estoy proporcionando aquí. ¿Ok? Ella es la encargada de que funcione bien nuestra plataforma, de que todo se lleve y funcione correctamente y a tiempo. ¿Ok? Pues este es el equipo de trabajo que te va a estar acompañando durante estas 4 semanas. Tienes un facilitador, tienes un SAC y tienes un asesor tecnológico. Competencias que vas a empezar a desarrollar o que queremos lograr en ti. Como alumno, ¿qué son las competencias? Lo has escuchado probablemente mucho. Las competencias no es competir con alguien más, no es querer tener otra cosa o lograr algo mejor que otros, no. Competencias significa que tú descubras y que tú aprendas a desarrollar tus habilidades, que tú aprendas a desarrollar todo lo que tú conoces. Y que todo lo que tú conoces tú lo puedas implementar en algo, que tú de cierta manera descubras qué es lo que te gusta hacer, descubras y logres hacer las cosas mediante lo que te estamos proponiendo. ¿Qué te proponemos? Que uses las herramientas de la plataforma. Cuando termine este módulo, tú vas a saber a qué se refiere cada herramienta y vas a saber utilizarla. Vas a también reconocer las características del modelo educativo, en este caso de prepa en línea, cuáles son las características, cuáles son las ventajas que yo tengo de estudiar en prepa en línea, pero también existen desventajas por estudiar en prepa en línea, ¿ok? De hecho, vienen actividades integradoras durante este módulo que te van a preguntar esto. De acuerdo a prepa en línea, conocer qué características tiene, qué ventajas tú encuentras, pero qué también desventajas, perdón. También vas a demostrar
un comportamiento adecuado, es decir, no porque estemos en línea, no porque estemos de una forma virtual, tu comportamiento debe de ser diferente. Recordemos que sea lo que sea, estás en una escuela y yo creo que como tal tu comportamiento debe de ser respetuoso hacia tus facilitadores, hacia tus tutores y hacia tu SAC, ¿ok? Si de alguna manera tú te tienes que referir o tienes que crear contacto con alguno de estos responsables, pues tú lo vas a hacer de forma respetuosa, vas a tratar de hablar de usted y no de tú, no sé, ¿no? ¿Qué métodos emplees tú para comunicarte de una forma respetuosa? ¿Sí? También vas a utilizar las normas en etiqueta, posteriormente te las voy a compartir, de hecho te las comparto en el bloque, en el foro clase. Ahí te comparto algunas reglas de etiqueta que encontré en la SEP. Alguna de ellas serían, pues, la regla de oro, tratar a los demás como a ti te gusta que te traten, no juzgar, no empezar a criticar, sino compartir experiencias. Esto me refiero a participaciones en foro. Otro punto es usar de manera eficiente las fuentes de información de Internet para la obtención de información y para su uso académico. Está muy denotado, chicos, en prepa en línea, identificar todas aquellas actividades que estén plagiadas. De hecho, hay una actividad también que habla acerca de este tema del plagio. Evitemos plagiar actividades, evitemos ir a internet y copiar una actividad que no es mía. Es un poco diferente y el aprendizaje yo creo que te lo vas a llevar más si tú haces la actividad. A mí me gustaría que tú te equivocaras en tu actividad, que tú aprendieras de tu actividad y no te equivocaras en una actividad que ni siquiera tú elaboraste, que ni siquiera tú entiendes cómo se redactó. Para mí es más valiosa una actividad que tú haces a una actividad que tú entiendas, que yo te pueda decir, tienes esta observación. Para mí nunca va a haber errores en tu actividad, son observaciones y yo los manejo como observaciones, ¿ok? No te puedo decir, tienes este error en tu actividad, porque para mí son observaciones. Entonces, que tú tengas una observación y que tú entiendas cómo es que puedes mejorar esa actividad. De otra manera, pues no vas a saber ni cómo se elaboró. ¿Ok? Y conocer las estrategias de aprendizaje, cuáles son los canales o cuáles son las formas en las que tú puedes aprender mejor. Puede ser, no sé, a alguna gente le gusta estudiar con música, a alguna gente le gusta estudiar con música bajita, con música alta, otros les gusta estar escribiendo, otros simplemente hacen notas, otros hacen cuadros, mapas mentales, otros con una sola lectura identifican el punto clave de la actividad. A eso me refiero, a que tú conozcas, te conozcas cómo es que tú aprendes, ¿ok? Esas son las principales competencias de todo el módulo propedéutico en general. El calendario de actividades. Es muy importante que analicemos esto. Todos estos recursos que yo les estoy explicando, chicos, vienen ya en la plataforma, en la parte de arriba, ahorita lo vamos a revisar, pero ahí viene todo esto que yo les estoy explicando. ¿Ok? Recordemos que tú tienes 4 unidades en este módulo propedéutico. Hay módulos donde hay más de 4 unidades, ¿ok? No solo son 4 porque son 4 semanas, no, sino hay más unidades. Eso sí, todos los módulos, todos los 23 módulos que tú curses durante Prepa en Línea SEP, que yo sé que así va a ser, y te deseo mucho éxito y te deseo todo, todo. Todo lo bueno para que tú lo puedas lograr, ¿vale? Pero todos los módulos sí van a estar integrados en 4 semanas. Todos, todos los módulos. Módulo 1, perdón, semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. ¿Ok? Las actividades formativas. En la semana número 1, ahorita me estoy enfocando nada más en módulo propedéutico, ¿ok? Cuando llegue otro módulo,
Vamos a revisar otras actividades, va a haber otros foros, otras actividades integradoras, etcétera. Pero en actividades formativas, ¿qué son las actividades formativas? Estas actividades te las vas a encontrar mucho en los recursos de la semana, porque son actividades que no tienen valor, pero sí te van a ayudar a reforzar conocimiento. Las identificas porque son cuestionarios que te hacen y tienes tres oportunidades para hacerlo. Si en la primera oportunidad tú empezaste a contestar y miraste que te fue, no sé, muy mal, sacaste un 60 de calificación porque te da tu calificación cuando terminas y quieres volver a intentarlo, identificaste la respuesta correcta y quieres volver a identificar, puedes volver a hacerlo, tienes otra oportunidad, tienes tres oportunidades para poder hacer tu cuestionario, ¿ok? No tiene calificación, no tiene ponderación, pero sí es muy, sí te ayuda mucho porque refuerzas mucho conocimiento. En la semana número uno, que es esta semana en la que vamos a estar trabajando, esto de aquí nos vamos a olvidar un poquito, semana 2, semana 3 y 4, pues no las vamos a considerar todavía. Ahorita nos vamos a considerar, nos vamos a enfocar en esta, en la número 1. La actividad formativa, hay dos actividades formativas en esta semana. Una se llama Edito mi perfil y otra se llama Elementos de la plataforma. Todos los recursos que hay te van a hacer un cuestionario y tú vas a contestar con tres intentos en cada uno. ¿Ok? En el foro clase, en la semana número 1, recordemos que estoy en esta columna, tú vas a mirar un foro que se llama Bachillerato en Línea, en el cual vas a participar. Es necesario que participes. Aquí sí, en este foro clase, participamos todos. Esto es una heteroevaluación. ¿Qué quiere decir heteroevaluación? Que es una actividad calificada por el facilitador. El facilitador califica al alumno, ¿ok? A eso se refiere. Viene otro foro y es el foro debate. En este foro están integrados por equipos, equipo 1, 2, 3 y 4. De acuerdo al número de semana, es el número del equipo. En esta semana le corresponde participar al equipo exacto, al equipo número 1. Va a participar en esta semana. En el foro, en una de mis participaciones, les hago un listado donde les comparto los integrantes de la semana de este equipo número 1. De cualquier manera, voy a crear un documento, se los voy a compartir para que tú sepas en qué equipo estás integrado. Si vas a participar en la semana 2, en la semana 3 o en la semana 4. De acuerdo al número de equipo, es el número de semana en la que participas. Esta semana el equipo 1 va a participar en un foro debate que se llama Uso de Plataforma de Prepa en Línea CEP. Todos los integrantes, son aproximadamente 20 integrantes, están encargados de modelar, de crear participaciones entre los mismos compañeros, ¿ok? Van a modelar el foro y ustedes van a generar y van a activar y van a revisar las participaciones y comentarios de los demás compañeros. Si no soy del equipo 1, ¿puedo participar? Claro que sí, puedes participar. No hay ningún problema. Foro debate no tiene calificación. Foro clase sí se califica. Heteroevaluación, facilitador califica al alumno. Pero el foro debate no tiene calificación. Pero es importante, perdón, que participes, puesto que al final hay una actividad que se llama evaluación en la calificación, evaluación de la participación, ahorita lo vemos. Y es donde yo evalúo que durante el módulo hayas estado pues activo, hayas estado realizando actividades formativas que no valen, pero cuenta tu participación, hayas estado en foro debate que no valen, que no hay calificación, pero estés activo durante el foro, ¿ok? Actividades integradoras. Esta semana hay dos actividades integradoras. Una se llama Conociendo la Plataforma de Prepa en Línea CEP
y la otra se llama Agenda para mis estudios. Ahorita vamos a revisar qué es lo que considera cada una de ellas. Semana 2, semana 3 y 4, no me voy a meter con estos temas, puesto que todavía no estamos en esta semana, ¿sí? No puedes adelantar actividades, ahorita vamos a mirar eso. Reflexión en mis evidencias. Si te fijas, esta actividad no la haces ni en la semana 1, ni en la semana 2, ni en la semana 3. Es hasta la actividad, hasta la semana número 4, perdón, donde tú realizas esta actividad que se llama reflexión en mis evidencias. Proyecto integrador no se realiza ni en 1, ni en 2, ni en 3, sino hasta la semana número 4. Y es una heteroevaluación, es decir, el facilitador es quien califica. Reflexión de mis evidencias, tú solo te calificas, es una autoevaluación. Las fechas de entrega de la semana número 1 serán del día 14 al domingo 20 de agosto hasta las 12 horas, horario centro del país. El propósito de la unidad 1 es lo que hemos estado viniendo platicando, que tú conozcas la plataforma, que tú te familiarices con la plataforma, ¿ok? Dice conocer la plataforma de aprendizajes y las aulas virtuales donde se trabajarán el curso y los módulos del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, o sea, de Prepa en Línea SEP, con la finalidad de identificar los servicios, así como la organización y características de sus elementos. Aprender a organizarte, que tú solo te organices y que tú solo puedas implementar tu tiempo para poder estar en línea. Son cerca de aproximadamente, en promedio, son 2 horas al día estar activos en plataforma. ¿Ok? Los indicadores de desempeño, pues es identificar los recursos de plataforma educativa, que tú sepas dónde están los recursos, que tú revises los recursos, ingresar al aula virtual, no dejar pasar mucho tiempo sin ingresar, construir con tus compañeros y resolver las dudas más frecuentes sobre el uso de la plataforma, editar tu perfil y en tu aula virtual. Es decir, por favor, para todos los alumnos que no han puesto fotografía, les pido por favor, chicos, que editen su perfil y pongan fotografía. No porque los quiera conocer, no porque quiera ver su foto, no, sino para mí es mucho más fácil como facilitadora identificar una imagen que donde yo te pueda reconocer para evaluarte más rápido, ¿sí? De esta manera te identifico más rápido y sé cómo es que va tu rendimiento durante el módulo. Resolver cuestionarios dentro del aula virtual, esto se refiere a las actividades formativas que dijimos que ya estaban en 3 intentos. Participar en foro de discusión y foro debate. El foro de discusión, recordemos que es el foro clase, y el foro debate es un equipo por semana para que tú intercambies tus ideas con tus compañeros y brindes tu opinión de manera respetuosa y argumentes tu postura. Subir archivos a la plataforma con la nomenclatura correcta, la nomenclatura que se te pide. Ahorita vamos a mirar eso. Aplicar las normas para la comunicación virtual con la finalidad de establecer una comunicación eficiente, mucho ojo aquí, y respetuosa con los agentes participantes. ¿Quiénes son los agentes participantes? El facilitador, el tutor, el SAC y el asesor técnico. ¿Ok? Conociendo Prepa en Línea SEP, vas a mirar también espacios de la plataforma educativa, vas a saber qué servicios te ofrece Prepa en Línea SEP. Conociendo tu comunidad, pues vas a saber qué encuentras en tu comunidad. En tu comunidad vas a encontrar recursos como SIGAPREP. SIGAPREP, recordemos que es como control escolar, donde tú puedes pedir constancia, donde tú puedes pedir boleta, donde tú puedes pedir credencial de estudiante, cualquier duda que tengas respecto a tu calificación, cuál fue tu calificación de módulo 1, no sé, módulo 2, módulo propedéutico. Ahí están las calificaciones. Hay recursos también como bibliotecas virtuales, el campus, que es donde está pues todas tus semanas correspondiente al módulo que cursas,
Y pues conociendo mi aula, vas a editar, aprender a editar tu perfil, vas a ver qué es lo que hay en mi aula y algunas normas de comunicación que tú tienes que seguir. ¿Cómo me van a calificar? ¿Cómo vamos a calificar este módulo y todos los módulos que tú vayas a estudiar en esta modalidad? Ok, chicos, hay 4 semanas, semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. En la semana número 1 hay 2 actividades integradoras. Cada actividad tiene un valor de 15%. Si las juntamos, es 30% por las 2 actividades. ¿Ok? 20% de tu foro clase, es decir, que tú participes 3 veces como mínimo. Si puedes participar más veces, muchísimo mejor. Pero que participes por lo menos 3 veces, ya sea tu comentario y comentarle a otros compañeros en el foro clase. Foro debate no se evalúa, ¿ok? Solamente foro clase en un 20% y las participaciones y los comentarios que hagas los califica el facilitador. 15% de tu participación individual, es decir, que constantemente estés entrando a plataforma, estés revisando los recursos. ¿Ok? Estés en continua comunicación y activo, más que nada activo. 10% de interacción en plataforma, me refiero a lo mismo. El 10% viene dentro de la participación individual. Y el 5% es una valoración que yo te doy al final del módulo, de mirar cómo estuvo tu desempeño académico durante las 4 semanas. Yo tengo un recurso que se llama participación individual, de un 5% de calificación. Viene un proyecto integrador, que si te fijas, este proyecto integrador está en las cuatro, perdón, está en la semana número 4 nada más, y vale 30%. Y reflexión de mis evidencias, que es un 5%. Estas 3 actividades que vemos de este lado solamente se van a evaluar en la semana número 4. La semana número 1, 2 y 3 se realizan 2 actividades integradoras y un foro clase. ¿Ok? Semana 2, 2 actividades integradoras, un foro clase. Semana 3, 2 actividades integradoras, un foro clase. Pero la semana 4 ya no realizas actividades integradoras, sino que realizas un proyecto integrador que considera muchos aprendizajes, la mayoría, más bien todos los aprendizajes, es como la recolección de todo lo que aprendiste en esto, aquí lo vas a hacer, ¿sí? En un proyecto integrador que conlleve y que considere todos los temas que tú miraste de la semana 1 a la semana 3. Tiene 30%. Es muy importante que no dejes de entregar este proyecto integrador. Casi, casi te puedo decir que si no lo entregas, pues tu calificación sí se afecta mucho porque es un 30%. Si te fijas, es la actividad que tiene mayor peso en todo el módulo. ¿Ok? Hay aspectos importantes que quiero que consideres en la entrega de tus actividades. Recordemos que la fecha límite de entrega es el domingo. Siempre, cada semana, el día domingo es el último día para que tú entregues. A las 23:55 está configurada la plataforma para que tú entregues tus actividades. Es horario centro del país. Por ejemplo, ahorita son las 8, 9, 10 y media en México y yo me tengo que adaptar a este horario. Entonces, yo, para mí como facilitadora, son los domingos a las 10 de la noche el horario límite para que tú entregues tus actividades. La plataforma está configurada, chicos, permítanme. Está configurada al horario de México, Distrito Federal, ¿ok? Entonces, son 12 horas allá. Los puntos que estén intermedios, pues sí se pido que se adapten a la zona horaria. Ok. Esto es como un semáforo de calificaciones que yo manejo. Lo que está de color verde
son los días que yo te recomiendo que tú envíes tus actividades. Lo que está en amarillo es un día así como que ya como que día en alerta, como que ya te manda así función de semáforo, ¿no? Como que te da el aviso de que pues ya estamos a finales de la semana para que pues ya te apures con tu actividad. Pero si tú envías tu actividad lunes, martes, miércoles o jueves, incluyo también el viernes. La ventaja que tú tienes es que si yo te pongo alguna observación en tu actividad, por ejemplo, en agenda para mis estudios, la actividad vale 10, 100%, aquí trabajamos una escala del 0 al 100, que vale 100%, pero por cualquier manera tú tuviste una observación y esta observación te redujo tu calificación a un 80%. La ventaja de haber, supongamos que tú hayas mandado tu actividad el día martes, la ventaja de haberla enviado el día martes es que tú tienes todos estos días para poder corregir y volver a subir tu actividad. ¿Ok? Y si aún así todavía hay observación, yo te digo que tienes observación. Tú la mandas el jueves, todavía tienes de ventaja este día. Los días que están en rojo ya no son de ventaja, ¿ok? Ya estos 2 días, ya si envías tu actividad estos 2 días, discúlpame, pero pues ahí ya no podemos hacer nada, ya no puedes corregir y volver a enviar. Ahorita te digo por qué. Lunes, martes, miércoles, día lunes, pues me dedico a estar revisando, a estar dándoles la bienvenida. Dándoles mensajes de lo que vamos a ver durante la semana. Día martes nos dedicamos a la sesión síncrona de correspondiente a la semana. Día miércoles es el primer corte de revisiones para mí. El día de mañana yo ya voy a empezar a revisar todas las actividades que tú has enviado. Y si el día de mañana, pues yo ya te pongo alguna observación, tienes de ventaja corregir día jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ok? El próximo corte que yo hago es el día viernes. Los viernes vuelvo a revisar las actividades que se enviaron y ya tienes de ventaja para corregir sábado y domingo. Pero, en cambio, si tú envías tu actividad sábado y domingo, estos 2 días yo ya no te puedo, no, no, sábado y domingo yo no los utilizo para trabajar, puesto que los días laborales del personal de Prepa en Línea son lunes a viernes. Algunos compañeros sí utilizan sábados y domingos para trabajar. No quiero decir que en ninguna ocasión voy a utilizarlos. No, 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 no. Claro que sí. Sí me meto a revisar plataforma los días sábados y domingos. Pero hay veces que en las que sí me enfoco un poquito más a mi familia. Son los momentos en los que yo, pues, convivo un poco más y hago mis actividades personales. Entonces, a veces mis actividades, pues sí son algún tiempo y no alcanzo a revisar. Y el siguiente corte de revisión lo hago hasta el día lunes. Entonces, todas las personas que enviaron sus actividades sábado y domingo, pues ya no van a tener opción ni la ventaja de corregir y volver a enviar, porque las actividades, pues ya no están en la fecha de entrega. Para volver a enviar, ¿sí? Sino que ya se acabó, ya llegamos al límite, que es el domingo a las 23. Aquí, en este día, pues se acaba mi día límite, por así decirlo. Dice, en cambio, en estos 2 días, sábados y domingos, no tendrás la ventaja antes mencionada, que es lo que te digo acá, ya que la revisión de actividades será hasta el día lunes. Recordemos que el domingo es el día límite de entrega, ¿sí? Quería que conocieran esta manera de revisar que tengo. No quiere decir que todos los facilitadores lo hagan así, ¿ok? Yo empleo esta técnica para revisar, ¿sí? Así que, pues, te recomiendo no dejar todo para el final. Aspectos importantes a considerar. Hay unos aspectos que les pido que consideren. Las fechas de las sesiones síncronas por lo regular van a ser los días martes. Si se requiere que sean día miércoles, pues ya les voy a dar el aviso.
Otra cosa, no se pueden adelantar actividades. Estamos en una semana. Esta semana es del 14 al 20. Entonces, del 14 al 20 yo puedo hacer mis actividades. Yo no puedo adelantar actividades de la semana 2 o de la semana 3, 4, mucho menos de la 4. ¿Okay? Este módulo no tiene periodo de recuperación. Cuando tú vayas en módulo 1, tú vas a tener, si tu calificación final llegó a menos de 60, tú tienes un periodo de recuperación, es aproximadamente una semana y media. Pero donde tú vas a poder enviar las actividades que no enviaste, las actividades que logró un promedio, una calificación menor a 60, las puedes volver a trabajar y volverlas a enviar. Todo esto con el apoyo de tu tutor. El tutor es el quien establece el periodo de recuperación. ¿Ok? Pero módulo propedéutico no tiene periodo de recuperación. Por eso es muy importante, chicos, que no dejes pasar ninguna actividad y trate siempre de hacer la entrega de tus actividades, ya que si no logras como promedio general mínimo, tu promedio general más bien es menor a 60, pues reprobaste módulo propedéutico, por lo tanto tendrás que iniciar de nuevo el proceso de inscripción a Prepa en Línea, volver a enviar tus documentos, volver a esperar la convocatoria, volver a esperar si Prepa en Línea se volvió a aceptar. Entonces, es como que no sé si recuerden que en todas las escuelas públicas y presenciales siempre hay un curso antes de iniciar. Entonces, es algo similar, ¿ok? Cuando terminemos esta sesión, siempre, siempre las dejo grabadas a través del canal de YouTube. En cuanto termine, yo les comparto el link para que la puedan mirar. En dado caso que no puedas estar en la sesión síncrona, de mi parte no hay ningún problema, no tengo ningún impedimento en eso. Solo sí te pido que revisaras la sesión cuando tengas tiempo para poder apoyarte, ¿ok? Los canales de comunicación que vamos a estar estableciendo es a través del mensajero de plataforma. Me funciona más que me mandes un mensaje a través del mensajero de plataforma que del correo electrónico. El correo electrónico sí lo utilizo, pero por lo regular utilizo más el mensajero de plataforma. Es más factible para mí y muchísimo más rápido. Te recomiendo participar en foros, entregar tus actividades, revisar los recursos de la plataforma. Ahorita te voy a decir por qué. Y cuando se te pida tu opinión, cuando te digan no sé, ¿qué opinas de las ventajas de Prepa en Línea C? Opino que están muy bien. Sí, pero ¿por qué están muy bien? Recordemos las competencias. Queremos lograr en ti que aprendas a argumentar, aprendas a defender tus puntos de vista y aprendas a reflexionar, ¿ok? En compañía, pues ya de tus compañeros. Pues revisemos entonces la plataforma. Esta semana vamos a hacer una, dos, tres actividades. Cuatro, perdón. Foro debate se llama Uso de plataforma de Prepa en Línea C. Aquí solamente participa el equipo 1. ¿Ok? Integrantes del equipo 2, 3 y 4, no se me preocupen todavía. Ustedes todavía no es tiempo de participar. Solamente el equipo número 1. Son los moderadores del foro Uso de plataformas de Prepa en Línea C. Viene el foro clase, se llama Bachillerato en Línea. En este foro, ¿qué crees? ¿Qué dijimos? Exacto, que aquí sí todos participan, porque es un foro que sí se califica. ¿Ok? ¿Cuánto vale este foro? 20%, así es. Y hay dos actividades integradoras que tienes que entregar esta semana. La actividad integradora 1 se llama Conociendo la plataforma de Prepa en Línea C y la actividad integradora 2 se llama Agenda para mis estudios, donde tú pues vas a crear y vas a programar toda tu semana para poder dedicarle tiempo a plataforma. Importante considerar la nomenclatura correcta y revisar la rúbrica de evaluación. Siempre que tú elabores una actividad, en la parte de final viene una rúbrica. Esto quiere decir cómo es que te vamos a evaluar. Ahorita vamos a revisarlas, ¿sí? Bueno.
Vamos entonces a revisar cómo estamos en el canal. Santo Dios, no ha llegado nadie. Ok, pues esta es nuestra plataforma, chicos. Yo creo que ya te empezaste a familiarizar. Y que dice presentación. Aquí es donde estoy sacando las competencias, los temarios, actividades, que ya te lo expliqué. El proyecto integrador en qué consiste, las fuentes de consulta, comunicación, infografía y algunas novedades. Aparte de aquí, que dice avisos, siempre te voy a estar poniendo las fechas y los links de las sesiones síncronas, mi presentación como facilitador y algunos avisos de otros asesores y personal de Prepa en Línea CEP, ¿ok? David de Jesús Zambrano Izquierdo ya les puso aquí un mensaje, videoconferencia hoy. Más avisos, pues aquí está el link de avisos anteriores. Este es el evidencias del proyecto integrador, pero esto pues es hasta la semana número 4. Portafolio de evidencias, aquí yo le doy clic y yo descargo todas las actividades que tú has hecho y las calificaciones que has obtenido en ellas. Por eso es importante, chicos, que tú le pongas la nomenclatura correcta a tu actividad. ¿Qué quiero decir con nomenclatura correcta? Que es un nombre específico que se te pide en las instrucciones de la actividad. Si tú no le pones ese nombre que te están pidiendo, el portafolio de evidencias no reconoce esa actividad y podemos llegar al problema de que no se vea entregada tu actividad y pues te pongan como calificación cero o que no entregó o que no está. Entonces, de preferencia les pido seguir esta indicación. Considerar la nomenclatura correcta de la actividad, ¿ok? Aquí en mi avance es una barrita que te va indicando con una palomita, con este símbolo, las actividades que tú ya entregaste. Poco a poco vas a ir avanzando hasta completar todas de color verde, que quiere decir que ya entregaste. La dedicación en el aula, ese es el tiempo que has dedicado. En general, hay muchas dudas acerca de esta herramienta. Estas 5 posiciones no tienen nada que ver en la calificación, ¿ok? El que estén estos 5 alumnos aquí quiere decir que han dedicado el tiempo correcto, quieren decir que han hecho sus actividades, que han estado activos, que han estado en constante participación y los posiciona en estos 5 primeros lugares. Es como un reto para ustedes como compañeros, nada más. Pero no tiene que ver nada con la calificación. Puedes posicionarte aquí, pues, entregando todas sus actividades, participando en foros, participando por lo menos 2 horas o dedicándole más tiempo a la plataforma, revisando los recursos, algo así. Ok, aquí están los principales participantes, facilitador, tutor, pues, todavía no hay, hasta módulo 1. Y todos tus compañeros, algunas, no sé, avisos para tu agenda. En la parte de aquí abajo vienen foros de apoyo, foro social, pues para conocernos un poquito más. Foro de dudas técnicas, dudas académicas. Si tuvieras alguna duda respecto a tu desempeño académico, es importante que la plantees aquí. Yo como facilitadora soy la responsable de responder tus dudas. Dudas técnicas. Ya dijimos que teníamos un asesor técnico que nos puede ayudar en lo que esté, no esté funcionando bien. Oposiciones y administración. Solamente es un directorio de navegación. Revisar ahora esta parte. Aquí viene la semana número 1. Me dice que la semana 1 es del 14 de agosto al 20 de agosto. Yo no puedo hacer nada en la semana número 2 y no puedo ni adelantar ni entregar actividades de esta semana. Se activa hasta el 21 de agosto. Al 27 de agosto se cierra esta semana.
y esta pues ya se desactiva porque ya pasó la fecha, ¿sí? Nos vamos a ir una semana a, pues a semana por semana, podemos decirlo así. La semana 3 entra el día 28, se activa el 28 y se desactiva el 3 de septiembre. La semana 4 entra el 4 de septiembre y se desactiva el 10 de septiembre. Este es el día en que tú vas a estar terminando tu módulo propedéutico. Cuando tú revisas un recurso, vamos por ejemplo aquí, nada, ni ningún señalamiento. Vamos a poner. Estuve mucho tiempo sin estar activa, entonces por eso. Ok, aquí está. Ese es el recurso que yo estoy aquí activa. Puedes ir en navegación también por este lado. Le das clic. Vas al siguiente recurso. Mi aula. Son videos, son audios, tutoriales, guías de navegación. Se va a descargar un documento. Aquí está. Y si te fijas, me voy a ir a módulo aquí a propedéutico, palomeado los recursos. Que tú ya revisaste estos, aquí están, mira. Si te fijas, se palomean. Aquí. Estos de aquí no están palomeados porque yo no los he revisado. Y el que estén palomeados, esto te da calificación, es calificación para ti. Era un 10%, ¿sí te acuerdas que lo habíamos revisado? Entonces, esto también es importante que lo hagas, ¿sí? Entonces, foro debate. El foro debate esta semana le corresponde al equipo número 1, ser los moderadores. Este foro no se evalúa, por lo que no tiene peso directo sobre tu calificación final del módulo, aunque debes considerar que todas las actividades que realices se toman en cuenta para el porcentaje asignado a la participación. Hay 40 réplicas. Me ganaron aquí porque no fui la primera en comentar. Mira hasta dónde me vine, hasta acá estoy. Equipo 1, bienvenidos a su primer foro. Les corresponde darle clic a este video, mirar el video y después responder esta pregunta. ¿Qué ventajas y qué desventajas consideran que pueden tener el uso de la plataforma de Prepa en Línea SEP? Hay 20 integrantes. Solamente estas personas son los integrantes del equipo 1. Si no estás aquí, no te preocupes, chico. Estás en el equipo 2, equipo 3 o equipo 4, ¿ok? Ahorita les voy a generar un documento para que ustedes sepan en qué equipo están y a qué equipo pertenecen. Las personas que están aquí son las encargadas de moderar el foro de esta semana. ¿Sí? Uriel, si estás en la lista. Mira, Uriel no está en la lista y participó. Problema. Ernesto Alonso Martínez Monroy. Ah, Ernesto, Kevin, tampoco está en la lista y participó. Chicos, si están participando cuando no les corresponde y llega la fecha en la que sí les corresponde, tienen que participar en esa fecha, ¿ok? Entonces, no se considera esta participación como que ya participé en la semana que me toca. No, 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 no. Esto es como quien dice voluntario. Tú tienes que participar todavía cuando a tu equipo le toque participar. También tienes que participar. No porque ya hayas participado aquí, ya no participes cuando te corresponda. Revisar el foro clase.
El foro clase, al igual, tienen que mirar un video. Ok, dice, ahora que estás conociendo Prepa en Línea CEP, es momento de compartir con tus compañeros reflexiones y opiniones sobre tu interés por cursar el bachillerato en la modalidad en línea, así como tus expectativas de Prepa en Línea CEP. De esta forma podrás saber qué piensan tus compañeros y seguramente también se aclararán algunas dudas. Los pasos que necesitas seguir para realizar tu aportación se encuentran en el siguiente video. ¿Cómo participo en los foros? Este video también está en la guía de dudas técnicas. Le das clic aquí y después el facilitador será quien modere y evalúe este foro, que inicia con la pregunta detonadora que encontrarás a continuación. La intención es compartir con tus compañeros tu reflexión y opinión sobre el siguiente planteamiento. Bachillerato en línea. ¿Cuáles son tus expectativas de Prepa en Línea CEP? ¿Por qué te interesa cursar el bachillerato en la modalidad en línea? Ok, hasta el momento hay 33 réplicas. Artes, son cerca de 100 y algo alumnos, vamos muy poquitos. Va muy poquita participación. Esas son las reglas de la etiqueta que les decía que les iba a compartir. Recuerda utilizar la regla de oro, ser prudente en el momento de opinar, compartir tus experiencias, redactar tus textos y, muy importante, evita juzgar a los demás por sus fallos. Recordemos que es un foro debate, no es un foro para pleitos ni para discusiones, mucho menos, sino para debatir y llegar a algún punto. Te vas a encontrar con gente que no esté de acuerdo a lo que tú opinas. No pasa nada, chicos. Estamos debatiendo y estamos compartiendo información. Ok, revisemos entonces ahora las actividades integradoras. Actividad integradora 1 se llama Conociendo la plataforma de Prepa en Línea CEP. Actividad, dice, ¿qué producto vas a entregar? Pues vas a hacer un documento en Word, conociendo la plataforma de Prepa en Línea CEP, pero no es cierto que lo vas a hacer, porque si le das clic aquí, automáticamente se descarga, yo ya lo tengo acá. Esto es lo que se descarga, y eso es lo que tú vas a llenar. Nombre del autor, pues va tu nombre, vamos a leer todo esto que está aquí. Y vas a comenzar a describir brevemente qué consiste y para qué te servirá cada una de estas herramientas. ¿Sí? Para saber cómo realizar una captura de pantalla, puedes revisar el recurso captura de pantalla en la guía de dudas técnicas. ¿Cómo te servirá la herramienta de bibliotecas virtuales, la herramienta de evidencias, la herramienta de mi campus, de avisos, de participantes, de integrantes de los equipos y de foros de apoyo? ¿Cómo capturo una pantalla? Aquí está, te dice en la tecla Print Screen. Por lo regular, presionas esta tecla, que la vas a encontrar siempre, está al lado de F12, función 12. En este momento, yo estoy presionando la tecla, ¡zas!, ya la presioné, para que veas cómo funciona. Hoja, le doy clic derecho, mira, aquí dice, captura de pantalla añadida. Pegar. ¿Qué es lo que hizo? Pues tomó una fotografía de toda mi pantalla, ¿sí? A eso se le llama. Le das clic y ya te puedes ir aquí a herramientas de imagen, recortar, quedarnos nada más con esto que está aquí. Lo recortamos, le doy aquí, lo ajusto al tamaño y listo. Si te fijas, me quedé solamente con ese botoncito, ¿sí? Pero todo es a través de una captura de pantallas, que aquí te está diciendo la tecla que tienes que presionar. Ok, siguiente actividad integradora.
Hay 22 actividades. Muy bien, chicos. Muy bien. Mañana se las reviso. Se llama Agenda para mis estudios. ¿Qué vas a hacer aquí? Te vas a programar, te vas a organizar de la semana de lunes a domingo. ¿Cuántas horas le vas a dedicar a tus estudios de prepa en línea CEP? ¿Qué actividades haces durante el día? ¿Cuánto tiempo le dedicas a esas actividades? ¿Cómo es que esto es más que nada para que te organices a tus tiempos, a tus actividades, ¿ok? Vamos a darle clic, dice qué vas a entregar. Ay, se me olvidaba decirles de la nomenclatura. Ahorita les explico, aquí está. Un documento en Word que se llama Agenda para mis estudios. Para conocer algunas, le damos a clic, dice ahora que ya viste el video, descarga el documento, le das clic aquí, yo ya lo descargué y lo tengo aquí. Nombre del autor. Es tu nombre completo. Y aquí viene un ejemplo de cómo es que lo vas a realizar. Pero pues tú en la parte de aquí abajo, tú vas a llenar esta tabla de acuerdo a las actividades que tú realices. ¿Cuántas horas le dedicas cada día? Al final, ¿cuántas horas son, cuántas horas a la semana? Y al final, ¿cuántas horas son al día? ¿Sí? Vas a presentar. Trata de que sábados y domingos es un tips. No consideres tiempo para estudios en plataforma. Si te fijas en el ejemplo, les recomiendan de mucho eso. Estudiar de lunes a viernes y sábado y domingo de manera que queden libres. ¿Ok? Esa manera de un tips. La nomenclatura. Aquí, miren. Punto número 3 dice, sube tu archivo con el siguiente nombre. Esa es mi nomenclatura. Apellidos, tus apellidos, no sé, en mi caso Rodríguez, López, María Guadalupe, módulo 0, semana 1 y la actividad se llama Agenda para mis estudios. Así le voy a poner yo, que yo le voy a poner, no le voy a poner ni agenda, ni mis estudios, ni Lolita, ni Marquitos, ni Pedrito, no, me están pidiendo que lo nombre así y si te fijas en la rúbrica, ¿qué me dice? ¿Dónde está? ¿Qué me pregunta? ¿Dónde está? ¿Qué me pregunta si utilizaste la nomenclatura correcta? No está aquí. No está. Pero hay veces, creo que en esta ocasión no la trae, pero hay momentos en los que sí me pregunta, ¿eh? ¿Utilizó la nomenclatura correcta? Y pues si no está, yo le pongo que no. Y eso te baja hasta acá, mira, hasta 0 puntos. Y todos estos puntos que están aquí te los pierdes por no haber puesto la nomenclatura correcta. Entonces, evitemos esto. Esto es lo que te califican. Si quieres que tu actividad esté perfecta, pues ubícate en esta columna de aquí, ¿no? Que es la del experto. Ya si algo falla, pues simplemente te vas a brincar esta columna y no va a bajar mucho tu calificación. Ok, chicos, pues esas son las actividades integradoras de la semana. Esos fueron los foros de la semana que vas a participar. No sé si alguien alcanzó a entrar a la sesión. Vamos a revisar. No entró nadie a la sesión, se entiende. Es la primera vez que se hace una. Pero por favor, pues sí les pediría que para la siguiente tratemos de organizarnos para que. Si se les dificulta mucho que sea en muy noche, en este horario, ustedes díganme y yo la cambio a horario matutino. Yo pienso que a estas horas, pues ya la mayoría ya se desocupó de sus actividades. Pues esto fue lo que miramos a manera de introducción. Estuvo muy largo porque
Estuvimos explicando, pues, cada recurso, cómo está formada la plataforma, cómo puedes participar, para qué te sirve cada herramienta. Entonces, todo eso se estuvo explicando. Las siguientes sesiones ya van a ser un poco más rápidas porque ya no se van a explicar, simplemente se van a dar las observaciones para lo que se hizo y pues lo que se está haciendo de una forma incorrecta, pues tratar de corregir y hacer lo mejor posible. ¿Sí? Me despido. Mi nombre es María Guadalupe Rodríguez López. Estoy realizando la función de facilitadora. Les recuerdo que tenemos una cita para la siguiente semana, el siguiente día martes. Vamos a tratar de que sea, bueno, tiene que ser a las 8:30. Pero porque a las 8 yo salgo de mi trabajo, la siguiente semana yo ya empiezo clases. Entonces, si se les dificulta mucho el horario que sea en la noche, pues yo lo cambio y lo modifico a que sea en la mañana. No hay ningún problema por mi parte. Y así pues ya logramos una mejor participación por parte de ustedes. Son 100 alumnos, ninguno entró. Entonces, eso pues sí me preocupa porque les estuve compartiendo el link y nadie entró a la sesión síncrona. Entonces, chicos, pues sí les pediría que me avisaran, ¿no? A través de un mensajito, qué es lo que están opinando acerca de los horarios, de las sesiones, incluso del contenido. Discúlpenme, me voy muy lento, explico muy despacio, pero sí me gusta explicarlo detalladamente para que los compañeros que probablemente pues tú ya sabes cómo está la función, cómo se realiza, pero sí hay alumnos que de plano pues sí necesitan un poquito más de ayuda, ¿no? Y es por eso que pues nos vamos un poco más lento para que ellos de alguna manera pues también entiendan cómo es que funciona y cómo se evalúa y qué es lo que corresponde esta semana. Ok, pues me despido, chicos. Gracias por escuchar esta presentación. Gracias por estar en Prepa en Línea. Lo lograste, felicidades. Te recomiendo, te pido que no le bajes de pilas. Esta es una excelente oportunidad para ti. Créeme que allá hay alumnos egresados de Prepa en Línea SEP y ahorita pues precisamente ya están estudiando su carrera profesional. Entonces, claro que se puede, claro que es verdad, claro que te dan certificado y claro que puedes lograr tus sueños. ¿Por qué no? Adelante, me despido. Lupe Rodríguez López, soy su facilitadora. Les deseo un excelente inicio de semana, pero pues también un excelente cierre de semana. Estoy a sus órdenes para cualquier duda que puedan tener a través del mensajero, a través del correo electrónico. Adelante, estoy para apoyarlos. Gracias, nos vemos de día martes. Bendiciones para todos. Dios me los bendiga. Bye bye.